Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más de Monster Hunter. Si os fijáis, ya ha cambiado el fondo del juego a la última zona que estuvimos. A los barrios bajos estos chungos. Llevamos ya 11 horas y media jugadas. Uy, siempre me equivoco aquí. Vale, está todo correcto. A ver que mire. Sí. Vale. Quería comentaros que me acordé ayer, porque cuando estaba jugando en mi otra partida hace ya un montón, yo recordaba que recargaba automático con la ballesta. Y aquí no estaba viendo cómo hacerlo. Y ya me acordé de cómo se hacía, ahora os lo explico. ¿Dónde está? Porque eso es una pasada, la verdad, poder hacerlo así. Vale, nos dan un ticket de estos. La movida esta de puesta para verano, que es como para hacerte la armadura esa de buzo, ¿sabéis? Que vimos. A ver, mirad lo que os quería decir. En la forja. Todo el mundo quiere hablar, no sé. Aquí está el de la cinta. Armadura superpuesta, vale. Esos son como skins que se pueden poner, que están muy chulas. Ahora lo miramos, si no. Aunque no sé dónde estarán. Vale. Esto es lo que yo os comentaba. Ballesta personalizada. Aquí, si te fijas, he puesto dos que recargan esquiva. Se pueden poner muchas otras. Vale. Pero la cosa está en que la recarga en esquiva. Si tú te pones dos, cuando se te acaba todas las balas que sabes que te pone abajo lo de recarga. Con esto, si haces dos esquivas a la vez seguidas, se te recargan dos municiones de las que tengas. Si tienes cuatro, pues se te van a recargar solo dos. Pero bueno, vas muchísimo más rápido. Ahora mira, os lo voy a enseñar. Vas muchísimo más rápido que si tuvieras que estar parándote, recargando y demás. Fijaos. Voy directamente por aquí. Hago así. Hostera. Zona de entrenamiento. A ver si os lo puedo enseñar. Vale, ahora mismo lo llevo equipado. Entonces, de normal esto va así. Vamos pegando. Ves que tenemos las cuatro balas esas. Disparas las cuatro y te pones y recargas, ¿no? Pues vale, ahora con la movida esta, no tiene que llegar a cero, pero es para que lo veáis. Al hacer así, si tú deslizas, ya tienes otra vez dos. Y aparte te estás moviendo. Ay, aquí se me ha ido. Pues si se te va. Hay un truco si se te va para poder hacerlo también, pero es más complicado. ¿Ves? Se recarga y puedes seguir pegándole al bicho. Te puedes seguir moviendo todo el tiempo que quieras. Ah, si se te va. Siempre puedes cambiar, pegar, y si está a tiempo lo consigues, pero yo eso no sé hacerlo aún. A ver, vamos a probar de nuevo. A ver, está todo recargado. Se te gasta esto. A ver. Esto se te va, haces así. Y recargas de esta. Eso es. No sé si os habéis fijado, pero he utilizado esta. Rápidamente cambiaba aquí y entonces como no ha terminado la animación, las balas se me han cargado en este en vez de en este. Es un poco trambólico eso, la verdad. Vale más la pena hacerlo bien aquí que hacer toda esa movida. Y así siempre tenemos las dos estas cargas. Yo lo veo súper útil, sobre todo cuando empecemos a utilizar la sticky. No sé si la llevo por aquí. Esta. Que ves que son dos justas. Tú disparas las dos. Haces así. Y tienes otra vez las dos. No tienes que estar recargando, ¿sabes? Vas bastante más rápido. No pierdes de vista el objetivo tampoco. Entonces, pues está de lujo, en verdad. Si no, pues tendría que ser así.
y otra vez volver. Vale, entonces pues para que sepáis que está eso por ahí. Y ahora nos vamos ya. Volver al hogar, volver a la base. Sí. A ver si conseguimos. Vamos a farmear un poquillo, gente. No me quiero ir hoy sin tener algún arma más aparte de esta. ¿Cuál? No lo tengo muy claro aún. Y de hecho también quiero probar lo del sticky. Lo del sticky lo quiero probar. A ver si se podría ir haciendo ya algo. Mira, aquí tengo puesto la flamanuez, que esta nos da pólvora. Que la pólvora nos viene bien para... para lo del sticky, justamente. Porque la combinación de... para crear la munición es... Os lo enseño aquí. Crear objetos. Mirad. Explosivo nivel 2 es explosivo 1 más pólvora 2. Y el 3 es explosivo 1 más pólvora 3. Entonces la idea es... Los explosivos o los puedo hacer con la nuez pegajosa o comprándolos. Pero después la pólvora creo que no se puede comprar. Y la pólvora se consigue con lo que os he enseñado. A ver. Con la ardenuez esta se consigue. Y con la flamanuez. Yo ahora mismo tengo flamanuez. Entonces con esto estaré haciendo pólvora de nivel 2. Lo que estoy poniendo en el jardín este para cultivar, ¿sabéis? Entonces tendría pólvora de nivel 2. Que la puedo juntar con explosivos de nivel 1 para hacer de nivel 2 los explosivos. Y si no, utilizar nuez pegajosa. Entonces, quiero probar algún Hola. bicho. A ver cómo funciona lo del sticky. A ver, al baúl. El baúl creo que ya va lleno de explosivo. O se pueden poner más. Ah, no, se pueden poner todas las que tú quieras. Ahí tenemos unas cuantas. Pero solo nos podemos llevar no sé cuántas. Si son 30 máximo. A ver. A la bolsa. Máximo 9. Y de esto máximo 9 también. Entonces la cosa está en que hay que llevarse un montón de material para ir crafteándolas tú. Porque si no se te van a acabar en nada. Entonces ahí está donde creo que yo aún no puedo hacerlo bien. Porque necesitaría un montón de las fragment nuez estas. En vez de poner pólvora, a lo mejor debería poner la nuez pegajosa esta. ¿Estás bien? Esperaros un momento. Claro, a lo mejor yo debería poner esta nuez pegajosa. Porque al final la pólvora aún no la puedo utilizar, no puedo utilizar de nivel 2. Y como tal, la materia prima para hacer las balas es esta, la nuez pegajosa. Que te permite llevar 30. Me siguen pareciendo muy pocas, la verdad. Pero bueno. Vamos a cambiarlo. Y abonar no me deja. Y cosechar sería... Ah, mira, si aquí ya tenía. Voy a coger todo. Y que empiece de cero esto. Vale. Entonces, las nueces estas. Vamos a pillarlas un momento. Vale, todo esto lo dejamos. Vale, y hay que pillar. Esto se puede ordenar, ¿no? Vale, aquí están. Vale, llevamos 30. Y aquí 9 balas. Que entonces cuando hagamos lo del menú radial, lo de crear objetos durante misiones. Yo aquí tengo explosivo nivel 3. Nivel 3 y nivel 2. No, aquí es el 1 este. Vale. Crear. Crear. Eso es.
Vale. ¿Cada cuánto es? O sea, ¿se gasta una nuez para cuántas balas? No lo tengo claro. Lo miramos, sino allí. Si por cada nuez tengo... Es que si va a ser una, es poquísima munición. No lo sé, vamos a probar. Vale. No sé por qué me venía aquí. Os tenía que enseñar el... qué arma vamos a intentar conseguir o lo que sea. Vamos a verlo en un momento. Porque hay que ir ya pillando más equipo, me da a mí. Ciguas, armadura superpuesta. Esto, gente, es nuevo. Al igual que con las armaduras normales, algunas armaduras superpuestas ahora pueden desbloquearse con los materiales especiales correspondientes. Estas armaduras requieren materiales y puntos de investigación. Vale, te permite cambiar tu aspecto. Ve armadura superpuesta en el baúl de objetos. Ahora puedes registrar armaduras superpuestas en tus sets de equipo. Vale. Entonces, yo ahora mismo tengo gafas oscuras y el de buceo. O sea, podríamos ir de buceo sin tener la armadura como tal. Pero es que no me gusta nada, la verdad. Hombre, tampoco es que me guste mucho cómo vamos ahora. Hombre, podemos ir a lo Aquaman, si no. ¿Todo playero o qué? Vale, cristal negro. Ese no sé dónde se conseguirá. Vale, puesta de sol de verano. No sé, gente. O sea, los tickets no se me van a desaparecer. Lo vamos mirando más adelante. Lo que quiero ver es qué arma me hago yo ahora. Mira, vamos a hacernos esta. La del Diarotodus. Vamos a matar a algún cabrón de estos. Y también necesitamos al Gran Guirro, que eso ya es de la parte nueva. Bueno, que primero habría que hacerse esta, claro. Vale, esta, claro. Esta es 169 de daño y esta 182. Vale. Vale. Porque esta... Esta es completamente para cuando haya que matar a algún bicho que sea débil al agua, que tenga ahí el disparo múltiple. Pero eso es muy útil tenerlo también, entiendo. Porque hasta que queramos llegar a una que tenga buen sticky y demás, no sé cuánto va a pasar. Entonces vamos a ir a por un Diarotodus. Vale, vamos a comer. Y a ver si tenemos alguno en... Ay, coño, tengo que bajar abajo entonces. Para mirar en investigaciones. Vale, lo miramos en un momento. Vale. Vamos a ir un segundo. Por aquí. Mercadillo. Luego lo estuve mirando, gente. Ah, mira, esta es otra tía. Multi. Aquí a lo mejor nos deja conseguir algún objeto, ¿eh? Que esto era interesante. Joder, un cuarto de hora aún no he salido a la misión. Cazador, ¿cómo te va? Como ves, he decidido trasladarme a Astera. A partir de ahora realizaré aquí mi investigación. Vendrás a visitarme a menudo, ¿verdad? Mi especialidad es la fusión, una técnica desarrollada por los primeros wyverianos que nos permite convertir una materia en otra. ¿Tienes algún objeto del que quieras desprenderte? Yo lo convertiré en algo más útil. Vale. A ver. Puedes convertir objetos en puntos que podrás usar para crear poderosos objetos consumibles y munición para ballestas. Oh. A ver, espera. Los objetos marcados con un indicador de bonificación te darán 1,5 veces la cantidad normal. Vale. A ver qué tenemos aquí. Objeto a crear. Y ahí a la derecha es lo que haría falta, ¿no? Poción máxima, catalizador. Hostia, pues son objetos tochos, ¿eh? Polvo de demonio. Trampas.
Por 20 puntos que se necesita. Ah, vale. Aquí vas poniendo los puntos, ¿no? Vale. Entiendo. Mira, aquí hay objetillos. Púa de Ratian. Tuétano de Radovan. Placa de Anjanath. Lo que pasa es que esto no tenemos nada para fusionar. Vale, de flores de primavera. De verano, de otoño. Este es el que nos faltaba para lo de las gafas de sol. También se puede cambiar. Entonces está bastante interesante el tema este. Munición. Y sobre todo esto. Cristal reluciente también se puede conseguir. Está guay. Vale. A ver si tenemos Te veo alguna bien. del tío este. Investigaciones. A ver. Ah, esto también lo necesitamos para la armadura. No sé si os acordáis, gente, que necesitábamos el pecho para lo de ir allí a los barrios bajos chungos esos. A lo mejor lo hacemos, si no, ahora. Vale. Diarotodus. Aquí hay uno. Vale. Vamos a seleccionarlo. Perfecto. Y ya está. No, queda aquí otro. Vale, de estos hay un montón de Vespoid. Yo no sé qué pasa. A ver. Este nos da muchísimas cosas. Vamos a seleccionarlo también para hacerlo después. ¿Y qué más necesitaríamos? Esto lo está mirando, gente. Y el de la Anjanath para la vesícula esa es mejor. Coger bronces. En el bronces tiene más posibilidad de que te caiga la vesícula. Entonces, si hay alguno más que tenga bronce de Anjanath. No. Anjanath. Plata, plata. Nada. Aquí un bronce y un oro. No, el mejor es el que hemos cogido. Este. Vale, pues ya tenemos ahí bastantes cositas. Voy a comprar una trampa de caza de estas. Comprar a la bolsa directamente. No se pueden comprar. Solo se puede comprar la herramienta. Joder, macho. No hay, ¿no? No. Es que si no tienes los electrobichos, de poco te sirve esto. Vale. Vamos a investigaciones. Y a por el Diarotodus. Vale. No te dice dónde va a salir. Es en el yermo de las agujas. Vale, pues por donde el agua, está claro, ¿no? El 11 está aquí abajo. Este está aquí. Aquí. ¿Utilizamos ticket? Pues va. Más sencillo será el conseguir los objetos. De este también necesitamos otra vesícula de estas, pero de agua. A ver si aquí nos la suelta. A ver si carga. Está tardando un montón. Vale. Para adelante. A ver qué tal. Vale, voy a intentar hacer lo de la sticky, gente. Voy a ir con esto. Y cuando toque hacer la movida del este es hacia arriba y aquí. Hago así. La recargo. Y entonces ya tengo para usar. Vale. A ver si se puede. Bueno, espérate que coja aquí las cosas. Vale. A ver si puede ser. Y deja de dar volteretas. Nos ponemos a tope de estamina. Vale, veamos qué ocurre.
Voy a estar mirando en el mapa por si encuentro un bicho de estos. O sea, una zona de insectos. Por ver si es el... Semilla de poder. Nice. Por ver si es el este. El electrobicho. Voy a tomar una de estas. Mira, ahí hay uno, por ejemplo, más adelante. Pero está en mitad de... Y aparte es blanco. Este no creo que sea un electrobicho. Entiendo. O da igual el color. Bicho divino. No. Va conforme al color. Ese amarillo de allí seguramente sí que sea un electrobicho. Vamos a comprobarlo solo por saber bien si es así o no. Bicho divino. No. Ah, no, son de estos que te dan energía. Este tampoco nos vale. Vale. Pues nada. Vamos a seguir a donde... Uy. Espérate, es que por aquí ya hay huellas. Vale, pues hasta por aquí. Pero eso, vamos a ir a 9 y 10, que es por donde se supone que va a estar. Casi seguro. Más huellas. Vale. Perfecto. Y si no está por aquí, estará en el siguiente. Que por aquí no parece que esté, ¿verdad? No. Pues estará aquí abajo. Mira, esto lo voy a pillar. Y de hecho ahí hay dos más, creo. Esto es que viene súper bien siempre. A ver que pille los otros dos, gente. Que eso está por aquí. Sí. Y ahí es que hay otro. Joder, que aquí está súper bien para conseguir cosas de estas. Que creo que era por la propia misión que ponía que tenía más pilas de hueso. Pero ya que estamos, pues aprovechamos, ¿no? ¿O qué? Eso es. Pillamos la miel. Bueno, aquí hay curibayas para pa parar un tren, ¿no? ¿O qué pasa? Mira, ahí está. El cabronazo. Fuera de alcance. A ver si me van a dejar o no. Lo bueno del disparo explosivo es que da igual cuán lejos estés o dónde pegues. Ay, mierda, se me ha olvidado. Jeje, empezamos bien. Vale. Vamos a hacer la recarga rápida. Si me deja. Si no, no. Vale, ¿veis? Ya se ha caído al suelo. Incluso. Vamos a darle aquí. Rompemos partes. Ahí. Recargamos. ¿Ves? Se recarga otra vez. Disparamos. Disparamos. Va muy lento, pero bueno. Vale. Ay, se me han ido ya las estas. Vale, ya tenemos otra vez. Ay, he fallado. Esta sí que duele fallarla. Vale, vamos para acá. Aquí ha dejado un objetillo, creo. Aleta de Yarotodus. Ah, pues mira, de lujo.
Vale. Uno, dos, y recargamos. Uno, dos, corre, y recargamos. ¿Ves? Y a la vez que esquivamos, recargamos. Y podemos seguir atacando. A la cabeza. Ahí. ¿Le he dado, no? ¿O no? La verdad que no. Ah, se me han acabado otra vez, joder. No estoy atento a eso. Vale. Tengo que estar atento, gente, cuando se acaba la munición. Son solo 9 balas. Ahí. Ahí. Vale. Muévete. Ay, casi, pero no. Vale, ¿por dónde para el cabrón este? Por aquí. Uno, dos. Uno, dos. Así, sí. Vale, quedan 7 balas. Vale, vamos para allá. Partes rotas. Así, así y así. Vale. He fallado, creo. No, se ha quedado bien puesto. Vale. A la cabeza. Movemos. Creo que ya no me quedan más balas, gente. No, se me ha agotado todo. Pues vámonos a las normales, que tenemos 50. Cuidadito. Me dio por avaricia pura y dura. Uy, no me he dejado. Creía que iba a poder girarle ahí y estamparlo, pero se ve que cuando esté en movimiento viendo esa otra zona no deja. A ver si para y me deja. Hostia, hostia. Que se ha cargado la piedra y todo, cuidado. Aquí. Vale. Otra más. Aquí. Bien. Eso es. Y ahora vamos y le ponemos las minitas. Si me deja esto. Joder, he tardado un montón. Pero bueno. Llego a tiempo. Vale. No está mal. Más materiales. Otra escamita. Ay, lo estoy petando yo solo. Ahí. ¡Hala! ¡Dale! Y ahora que lo veo es muy grande el cabrón este, ¿no? Epa. Tu. Al final no podemos hacer la trampa. Tengo que mirar las otras trampas. Porque había otra que era la de escollo. A ver si es más fácil de hacer o lo que sea. Porque nos va a tocar matarlo
Sí o sí. Vamos a ponerle esto aquí. Catete, de ahí vas a salir volando, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver si ahora viene y no malgasto esto. Hola. Acércate un poquillo, ¿o qué? Ahí. Eso. Mira. Se ha caído el suelo. Parte rota. Ah, coño. Pensaba que ya estaba. No me ha funcionado lo de la recarga aquí rápida, pero lo había hecho. A ver. Hala, a tu casa. Guay, guay, guay. A ver, vamos a rascarle. Caparazón, hacía falta. La escama, yo creo que tenemos ya suficientes. Y caparazón. Vale. A ver. Crear objetos. Explosivo, nivel 1. Con la nuez. Y después. Nivel 1 y pólvora 2. O nivel 1 y pólvora 3. Y solo se puede con nuez pegajosa. Lo que pasa es que son muy poquitas. No sé. Y el daño que hace tampoco es muy exagerado, ¿eh? Porque estaba haciendo, no sé si eran 20 y pico o 30. Vale, no nos ha dado ni una vesícula acuosa. Yo no sé qué pasa con las vesículas y las armas de distancia, pero no hay manera. Ni con el cupón, ¿eh? Tu camarada ya puede usar aerosol, no sé cuántos. Y pulsa tal en la lista de personas para ver el chat de voz. Ah, bueno. Creo que necesitábamos una vesícula solo. Pero estamos como con lo de la Anjanath, que no hay manera de conseguir vesícula, gente. Yo no sé qué hay que hacerle al bicho. A ver. Mejorar equipo. Mírala, ahí está. Vesícula acuosa. Nada. Qué mal, ¿no? Vamos a intentar capturando uno. Para capturarlo necesitamos una trampa escollo. A ver cómo se hacen las escollo, porque de las otras sé que no puedo. Red. Y la red se hace con telaraña y hiedra. Tengo que tener. Para hacer alguna. A ver. Aquí. Uf, tengo muy poquitas. Pero bueno. Me da para dos. Electrobicho tengo uno. Vamos jodidillos, ¿eh? Había una misión que era para tener un espacio más en el invernadero este, o como se le diga, que estaría bien hacerla para que nos dé otra cosa que poder poner ahí. Si no, vamos a estar un poco jodidos, creo yo. Vale, trampas de escollo. Por si acaso falla, tengo la otra. Tengo balas de estas, ¿no? Tranquilizantes, sí. Vale. A ver cuál es la misión esta que os digo. Serían en opcionales.
Desbloquea nuevo ingrediente, no. Desbloquea un objeto de laboratorio botánico. Mira, este. Desbloquea un espacio de laboratorio, del laboratorio botánico al completarse. Esta es, gente. Que son matar Ornetaus. Vamos a hacerlo en un momento. Abate 14 Ornetaus en 50 minutos. Y están en la zona 4 y 3. Si lo veis ahí en el mapa. Viva, se me ha movido. ¿Cómo muevo esto? Aquí. Vale, sí, pues en la 4 y 3. Está literalmente pegado al campamento. Vamos a hacerlo en un momento. Y así le ponemos ahí, no sé. Si debería poner los bichos estos eléctricos cuando consiga uno. Para tener más para las trampas. Que es súper útil, o no sé. Porque por ahora lo del... La munición explosiva no parece que haga tampoco muchísimo daño, no sé yo. Creo que por ahora vamos bien con la normal esta. Tiene muchísima más capacidad y no sé. El daño más o menos es parejo. Voy a comer, no vaya a ser que me encuentre algún cabrón por ahí. De lujo. Nos llevamos esto, esto y me regalan cuatro, que no les voy a decir que no. Esto para adentro. Slinga. Vale. Hemos dicho 3 y 4. 3, aquí están, de hecho. Ay, tengo ganas de estornudar gente. Creo que ya. Vale, mira, aquí están todos. Uno. Dos. Vale, vamos a ir cogiéndolos. A ver si nos da algún ala. Acordaros que necesitamos las alas para la armadura. Que nos daba protección de fluvio este. Mira, aquí está. Una ala. Bien. Y otro ala. Dale, Michi. Vale, este nos lo hemos reventado directamente. Bueno. Vale. Vámonos. Aquí hay otro, estoy viendo. Y hay otro. Nos movemos para recargar rápido. Ay, aquí ya no me ha dado tiempo. Porque me queda empanado. Vale. Vamos a ir pillando. Otro caparazón. Creo que solo dan o caparazón o ala. Pues toma, cabeza también. Es decirlo y aparece algo nuevo. Vale. Perfecto. Por aquí que hay una hierba. Un escarabajo. Está por arriba, entiendo. Bueno. Baja nuez. Y por aquí también habían en principio. Aquí están los cabrones estos también. Hostia, son agresivos los cabrones, ¿no? Coño, ¿cuántos? Un poco exagerado esto, ¿no? Ah, ahora se aleja ahí. También quieren morir. ¿A dónde está?
A ver si se muere. Ya está, ¿no? Sí, rapinos. Piel de Draco alado. Cadáver Weaver. Piel de guirros, creo que necesitábamos. Los otros creo que han desaparecido, porque tarda mucho. ¿Ahora qué? ¿El cabrón este también? Sí. Vale. Me he equivocado de zona, para variar. No sé a dónde me he ido, pero yo quería ir a la... a la zona 3. A la 4, que diga, perdón. Pero la 4 está por encima. Mira, por aquí vuelven a ver. Vamos a matarlo ya que estamos. Uno por ahí. Otro que me pega. Hostia, este ha resistido un montón. Vale, el gato se lo ha fulminado. Eso es. Vale, quedan 4. Ahora vamos a por el tío este. Si nos estará buscando. Míralo. Vale. 11 de 14. Por ahí estoy viendo otro. A lo mejor por aquí arriba ya están los otros dos y no hace falta irse a la otra zona, ¿eh? Míralo. Por aquí ya hay unos cuantos. Pues con esto nos vale. Apañado. Y siguen subiendo, ¿eh? Fluido de monstruo me ha dado este. Caparazón. Me ha dado 2. Qué raro. Tía, este es grande, ¿eh? Cabeza. Y el mugorrino este, si me da tiempo, me llevo su piel también. No me va a dar tiempo. Ah, no, no me da tiempo ya. Vale, pues ya tenemos parte nueva de armadura para el efluvio, al menos, para cuando estemos por aquí. Que vayamos tranquilos. Cabeza, caparazón, fluido, caparazón, fluido, caparazón, espera. Vale. Ahora puedes cultivar más objetos. Perfecto, pues así hacemos dos cosas a la vez que hacían falta. A ver ahora qué ponemos. El arbolito. Muy bien. Eres de lo que no hay. Vale. ¿Quieres? ¿Quieres saber lo que he estado haciendo mientras tú cazabas a un Netaur? ¿Y no entiendes que tienen que ver con el árbol milagroso y por qué no crecía antes? Bueno, supongo que puedo decírtelo. Hay una razón concreta para que el árbol milagroso haya vuelto a crecer. ¿Recuerdas que fui al bosque cuando llegó la quinta para trabajar en equipo especializado? Pues bien, mientras estaba allí encontré un trozo de la coraza de Zora Mazdaros en el lugar donde aterrizó. Como sabes, Zora Mazdaros consiguió llegar a otro extremo del gran desfiladero. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Exacto. Ahora que el árbol milagroso ha aumentado de tamaño, puedo ocuparme de varias peticiones a la vez. Gracias. Pues no me entera de nada, pero vale.
No es pegajosa. Y aquí debería poner el otro bicho que aún no tengo. Solo tengo el amargo. Las hiedras también las puedo poner. Aunque con el bicho ya directamente tendría las trampas eléctricas, que sería lo más cómodo. Semilla de poder y armadura no estaría mal. Pero por ahora, mientras no tengamos lo otro, el abono normal nos da un montón a los dos. Pues este se va a poner. Vale. Mientras no tengamos el bicho este eléctrico, pongo hiedras para conseguir trampas. Vale, vamos a hacer la armadura. 46 minutos. Y vamos a matar a otro. A otra pescadilla de estas. Ahora vamos a ir con munición normal a ver qué. Si tardo más o menos o qué tal va. Vale, lejana, buceo, lingotes, van. Ornetaur. Esta es la de antiefluvio. Pierdo dos de dragonita, ¿eh? Uy, el mando me está. Se me acaba de desconectar el mando, en serio. A ver. Vale, ya está. Qué susto. Antirrugido, desenfunde veloz, antiefluvio, sprint, bonus al montar, antisueño, antirrayo, intervalo de evasión. El intervalo de evasión también está muy bien, en verdad, ¿eh? Y bonus afinidad también, pero esta no la vamos a poner. Vale, pues antiefluvio. Al menos mientras estemos por allí vamos con esto. El casco dijimos que hacía falta uno en concreto, ¿no? ¿Cuál era? Protección divina siempre viene bien. Bonus sprint. Guardia mejorada. Movilidad acuática. Bonus evasión. Antihielo. Intervalo de evasión. Vesícula flamígera otra vez. Joder, macho. Adrenalina, aturdir, rayo, protección divina. Deslejiana estaría muy bien. Y la escama de Samos no tengo ahora mismo claro qué es. Bueno, por ahora ya llevamos una pieza más puesta. Son y 48. No sé si se me va a hacer muy largo el vídeo. En 10 minutos no sé yo si lo mato. Con lo que tarda en encontrarlo y demás. Se me van a hacer muy largos los vídeos. Pero bueno, vamos a probar. Vamos todo rápido. Investigaciones. Esto otra vez, sí. Campamento 1. Vamos para allá. Llevamos las trampas encima, ¿verdad? Sí. En cuanto digan, vamos. Vale. Marchando para allá. Hostia, las balas. No sé cuántas balas tengo, gente. 75, ah, vale, vamos bien. 75 más las de aquí. Perfecto. Voy a pillar de esto por si acaso lo puedo estampar al principio. Nada, vámonos directamente. Era por aquí. A la zona de allí de abajo. La del agua.
Por aquí creo que se llega igual. Y vamos más rápido. Al final es como todo hacia abajo, ¿no? ¿Es todo hacia abajo? Sí. Vale. Pichi picho. Para que no se me acabe la estamina. Mira, te puedes ir enganchando por las cosas esas ahí. Ué. Voy todo rápido. Ahí hay otra. Uy. Engánchese. Ué. Y ahora el bicho. No era eso lo que quería hacer. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Tiramos un poquito. Ah, salió para afuera. Partes rotas. Vale, se la ha comido solo ya, creo. No. Aquí sí. ¿Cómo queda? Vale. No. Ah, bueno, sí, le ha dado igualmente, creo. Sí, le está dando. Vale. Muchas veces se me olvida hacer lo de la recarga, gente. Estoy acostumbrado aún. Quería coger la linga. Y ahora que estaba ahí parado, estamparlo. Pero se me ha jodido el invento. Bueno, ahora está cabreado, de hecho. Así que lo dejamos para otra ocasión. ¡Hala! Voy a curarme un pelín, que estoy aquí haciendo un poco el cabra. ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Mierda! A ver, si puedo. Uy, me parece que voy a poder. Ah, no, me ha tirado. No tendría estamina. Cuidadito. Vale. No, para allá no. Mierda. Qué mal. Tenía ahí una pipa para coger otra vez. Bueno. Ahí tengo dos más. Vale. No sé qué está pasando. Tía, 68 de daño, cuidado. Esto será una vesícula. Aleta. Había que probar. Ah, vale, se está cabreado. Ahora no. No puedo hacerlo. Vale, se va. A ver si puedo. Espérate. Nada, se me va. Se pierde súper rápido la estamina cuando está moviéndose.
A ver, que puedo ir yo más rápido también. Eso. Me gustaría capturarlo. No se ve que esté aún jodido, pero... Vete tú a saber si lo está o no. No siempre lo pone, ¿eh? Me da a mí la sensación. ¿Qué coño? Hostia. Ay, mierda, me pica el ojo. Un buen momento. Ah. A ver, que me quite el aire. Que no me den el ojo. Así. Hostia, ha dicho. Hostia, se la ha pillado ahí. Al cuerpo, ¿eh? 246. Cositas. Pues... Yo creo que este está bastante reventado ya, ¿eh? El ir a todos, me refiero. ¿Eh? Joder, la puntería. ¿Cómo va? Ahí sí. Si te pillo en la cabeza... Vale, parece que lo he dejado tocado. Yo creo que está ya en la mierda, ¿eh? Con esto creo que va a morir. Pero bueno. Si muere, pues que muere. Me lo temía. Hubiera venido mejor capturarlo, creo yo. Pero bueno, no sé. Vamos a probar. Y 57. Vale, bien. Aleta. Caparazón. Y escama. Joder, no me vais a dar la vesícula esa, ¿verdad? No sé cómo puede costar tanto. Esto no sé si me hacía falta. Pero teniendo en cuenta que vamos a hacer las armas de los bichos estos acuáticos, a lo mejor viene bien. Pielecita de Baju. Tajao, que diga. Mira. ¿Ese cuál era? El Kuluyaku. Vale. Dadme una vesícula, por favor. Una. No pido más. En el bronce esta gente. Menos mal. Por favor, lo que costará, ya os lo dije, que en el bronce salen las vesículas. Con más probabilidad. Una, ¿eh? Que tampoco se han pasado. Pero vale. Perfecto. Pues con esto ya tenemos un arma nueva, gente. De agua. Perfecto para acabar el capítulo, sí señor. Voy a crearla y en el siguiente capítulo la probamos, si queréis. Vamos para acá, forja. Forjar equipo, armas. Bueno, creo que primero tendría que hacer otra, ¿no? Para llegar a esa. Porque es... ¿Cuál es? Es esta. Hay que crear primero desde aquí. Vale. Espero que tenga de todo antes de llegar ahí. Ah, me la tenía que haber puesto. Fuck. Un segundo, gente. Mejorar. ¿Será esta? No, esta no. Ah. ¿Cuál es esta? Joder, macho. Sí, equípatela porque si no, no me deja después. Vale. Vale, aquí está, gente. Bien. Perfecto, ya la tenemos. Una de agua. Y ahora para la siguiente nos faltan dos piel de Gran Girros. El Gran Girros es el que más tochete. Vale, pues... Siguiente capítulo, matamos a un cabrón de estos. Perfecto. Pues hasta aquí, gente. Ahora seguimos en el siguiente episodio. Venga, hasta ahora.